Bueno, bienvenidos. Estamos en el marco del ECOWAS 2020, en esta mesa tan prestigiosa que hemos dado en llamar mesa de decanos. Tal vez informalmente y cariñosamente la hemos llamado mesa de decanos, justamente para hablar de un tema importantísimo que se dio este año y que tal vez hubiese sido impensado hacer en la ECOWAS del año pasado, que es cómo la pandemia, las cuarentenas, la virtualidad, la distancia social está afectando en cada una de las actividades educativas en general y cada una de las facultades que ustedes dirigen en particular. Me acompañan en esta mesa el profesor emérito doctor Ricardo Pahlen. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fundador y presidente honorario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales, el CODESE. Lo nombro al primero simplemente por una cuestión de que él es el anfitrión de este congreso. Y después voy a ir presentándolos en función de las damas primero, la magíster María Beatriz Massa, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, presidenta del Comité Ejecutivo Honorario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales, el CODESE, profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Economía y Administración, ALAFEC, y el doctor Eugenio José Luque Domínguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, presidente de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresas, CONFEDE. Bienvenidos a todos. Y les quiero agradecer estar presente en esta ECOWAS 2020 tan particular para nosotros. Le cedo la palabra en este momento a María Beatriz Massa para que se explaye en los temas previstos. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Yo en primer término quiero felicitar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas en particular, por la continuidad que le ha dado a este evento que hace varios años viene desarrollando con una alta calidad. Y el lema de este año, de nuevo formato, mismos objetivos, es muy representativo de la realidad que estamos viviendo todos. También, por supuesto, agradecer al doctor Ricardo Pahlen por esta invitación a compartir este panel con tan importantes personalidades de la educación en España y en México. Y él sabe que compartimos nuestra pasión por la educación y nuestra participación también por este tipo de espacios, por la generación de estos espacios que nos permiten analizar, plantear y replantear las cuestiones que venimos haciendo diariamente. Algunos dicen que la actual pandemia es lo más disruptivo que le ha pasado a la educación en la historia del mundo. Yo no sé si estamos en condiciones de asegurar o estar de acuerdo o no en esta afirmación, pero lo cierto es que de una manera abrupta desaparecieron de nuestras universidades en la Argentina la presencia física de alrededor de 2 millones de estudiantes, de los docentes, investigadores, autoridades, personal administrativo. Esta fue una situación sorpresiva, preocupante y que no solo sucedía en la Argentina, sino en todo el mundo. Así fue como en marzo del 2020 nos acordamos más que nunca del título de la novela de Lenin en relación a qué hacer. ¿Qué hacer y cómo comenzar a aprender, a movernos en esta realidad
como aprendían en todo el mundo, como aprendían los médicos, como aprendían los infectólogos, como aprendíamos nosotros los educadores, como aprendían los ciudadanos de a pie. Era una situación nueva para todos. En realidad, además, estaba enmarcada en nuestras profundas desigualdades. A las desigualdades, tanto económicas como sociales, como tecnológicas, que ya no eran nuevas en nuestro país, pero que se hacían cada vez más visibles. Somos parte de América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Se unió una nueva desigualdad, que era la desigualdad en la intensidad que el virus atacaba a cada región, a cada provincia. Y eso hacía que debamos enfrentar la situación con construcciones colectivas realizadas en cada lugar, en cada región, porque no era una situación que afectaba de la misma manera a todos. Así fue como las universidades comenzamos a movilizarnos desde la lógica de la proposición. Teníamos que sacar propuestas, propuestas de cómo revertir este paro, de cómo continuar asegurando el ejercicio del derecho a la educación, que desde nuestra concepción es un bien público, un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado que de alguna manera actúa a través nuestro. Esta realidad nos hacía que cada vez había una creciente visibilización fundamentalmente de la desigualdad tecnológica. Esto es, no solamente la falta de conectividad en muchos lugares de nuestro país, sino también la falta de acceso a las posibilidades existentes de muchos de nuestros alumnos. Y esta problemática se instaló fuertemente en nuestras agendas y debíamos proponer solución a estas realidades. Así, la virtualización comenzó a ser una realidad cotidiana, algo que el acceso a la educación teníamos claro que debe estar garantizado. Pero en este caso, el acceso a la educación implicaba también garantizar el acceso a todos los instrumentos necesarios para la educación, que era el acceso a las tecnologías. Estas también debían estar al alcance de todos, y en nuestro país hay mucho camino por recorrer en este sentido. Pero a la par de esta situación, contamos con algunas fortalezas. ¿Cuáles fueron nuestras fortalezas? La mayoría de nuestras universidades existía una bimodalidad para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros llamamos bimodalidad al hecho que, con la anuencia de las autoridades de educación, hasta el 30% de nuestras carreras presenciales se dictaban utilizando nuevas tecnologías. Y además, 100 de las 135 universidades argentinas contaban con un sistema de educación a distancia evaluado y acreditado por CONEAU, que es nuestro organismo estatal y único de evaluación y acreditación de los procesos universitarios. Otra fortaleza con la que contamos es que la mayoría de nuestros docentes, de nuestras autoridades, de nuestro personal administrativo, mostraron un enorme compromiso hacia los jóvenes estudiantes, un enorme compromiso del aseguramiento del derecho a estudiar, y se superaron numerosas dificultades que inicialmente también tuvieron con los sectores gremiales. Esto nos permitió afrontar el desafío con algunas capacidades, con recursos instalados que de alguna manera facilitaron la respuesta, pero por supuesto, teníamos que virtualizar no el 30%, sino el 100%
en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, en las demás actividades sustantivas como investigación y extensión, había relativamente mejores posiciones para afrontar las actividades y también había que generar necesariamente, en función de las desigualdades que ya les expresara, políticas de apoyo fundamentales para nuestros estudiantes, para nuestro personal, tanto docente como administrativo. Y así entonces propusimos, no solo propusimos, sino que además iniciamos una importante acción para aprovechar en la mayoría de los casos las plataformas institucionales para la educación a distancia que ya teníamos instaladas. Gracias a lo que les decía, esta acreditación de los sistemas de educación a distancia en las universidades. Desarrollamos también una muy osada política de capacitación para nuestros docentes y no docentes, con la ayuda de todos aquellos que manejaban con mucha solvencia este 30% ya instalado. También elaboramos instructivos para que todos y cada uno de nuestros actores contara con una herramienta de consulta permanente y en el momento que se lo requiriera. Todas estas acciones eran, por supuesto, en el caso de nuestro Consejo de Decanos, compartidas en su problemática y de alguna manera nos retroalimentábamos entre todos en las soluciones que estábamos proponiendo a través de la realización entre nosotros de las reuniones virtuales que fueron haciéndose en todos los ámbitos una cotidianeidad. Estos instructivos eran necesarios para reforzar las capacitaciones formales que recibían nuestros actores, porque como sabemos, la premura con la que había que actuar era mucha y las capacitaciones entonces resultaban insuficientes. Era necesario que cada docente, que cada no docente tuviera a mano su receta, su instructivo para poder dar soluciones a las problemáticas que se le presentaban. Armamos grupos de ayuda de gente que estaba dispuesta en forma permanente para solucionar las situaciones que se le iban planteando a todos nuestros actores. Modificamos reglamentos, calendarios académicos, sesionamos online con nuestros consejos directivos, con nuestros comités interdepartamentales y generamos políticas de apoyo para ayudar a los estudiantes a través de la entrega de instrumentos que garanticen su conectividad. En mi universidad, concretamente, se entregaron módems que les permitía a muchos de los estudiantes conectarse en el caso que no tenían esa tecnología en sus hogares. Todo esto fue un esfuerzo muy grande, un compromiso muy grande de todas docentes y no docentes de nuestras universidades, con la conducción, por supuesto, de los decanos, que se fue desarrollando en forma paulatina, más acelerada en algunas universidades, menos aceleradas en otras, pero hoy podemos decir que estamos orgullosos de los resultados obtenidos. Tenemos en el sistema público alrededor de 1.600.000 estudiantes en Argentina y su gran mayoría, no contamos todavía con una estadística exacta, pero hay una gran mayoría que ha podido seguir estudiando, que ha podido cursar sus materias, que ha podido ser evaluado. Y la verdad, nosotros somos conscientes que no todos los países han logrado esos resultados que hemos logrado. Estamos orgullosos de eso, por la celeridad con la que hemos actuado, utilizando nuestras potencialidades en el marco de nuestras limitaciones y de nuestros recursos. Todo esto se ha logrado con muchísima angustia, con muchísimo esfuerzo, y esa angustia hoy entre nosotros ya tiene una expresión con la que algunos la han bautizado en el caso de los docentes, que es el corona teaching,
que refiere a la angustia que han tenido y que tienen aún los docentes por esta nueva modalidad que han tenido que asumir, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y asumir que no era necesario con el conocimiento profundo de la disciplina, sino también necesitaban un conocimiento profundo de las tecnologías y de esta nueva modalidad. Bien, hoy nos encontramos con esto ya funcionando, con resultados que consideramos buenos, pero ya estamos ante un nuevo desafío. Ese nuevo desafío es cómo pasar de esta instancia de garantizar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, de extensión, de investigación y de gestión a través de lo virtual que hemos aprendido, a reabrir nuestras universidades. Esto de reabrir nuestras universidades también es un desafío importante, porque debemos elegir las políticas más serias, más responsables y cuidadosas, porque claramente vamos a convivir con el COVID-19 por un buen tiempo aún. En este momento estamos ante la necesidad de reorganizar nuestras oficinas, nuestras aulas, nuestros laboratorios, elaborar protocolos de actuación en todos los campos de la vida universitaria, de munirnos de instrumentos de seguridad, pero todo esto exige un reordenamiento de tal magnitud que representa otro desafío enorme que debemos afrontar necesariamente en forma muy gradual. A las autoridades universitarias, en el momento actual, considero que nos exige incorporar todos estos temas en nuestra agenda, que tiene que ser resuelto en el marco de nuestras limitaciones, de nuestras potencialidades y de nuestros recursos. Creo que la idea de reabrir nuestras universidades es un proceso largo que nos lleva, que si nos llevara a la misma realidad que teníamos antes de la pandemia, considero que es un error. Hoy ya se está hablando de una nueva normalidad. Esto es así porque esta nueva normalidad va a tener contenidos muy variables según las diferentes realidades de las diferentes regiones, de las diferentes provincias, de las diferentes universidades, y en cada lugar habrá que hacer o tendremos que hacer nuestras propias construcciones colectivas, trabajando de la misma manera conjunta desde el Consejo de Decanos, que hemos trabajado en la etapa de asegurar la continuidad de los procesos, consultándonos, compartiendo soluciones y eligiendo cuáles serían las más adecuadas para nuestras instituciones. Todos hemos incorporado un nivel de desarrollo, de práctica, de conocimiento que antes no teníamos. Quizás no seamos mejores, pero sí somos distintos. Contamos con instrumentos para fortalecer nuestro trabajo diario. Una cosa es la reapertura y otra es la nueva normalidad que tenemos que construir. Si no resolvemos esto de la mejor manera, si no nos deja nada en términos de aprendizaje institucional el proceso que hemos vivido, si no somos capaces de visualizar las cosas que hay que sostener y que hay que reformular en nuestras actividades sustantivas, si no aprovechamos que hoy contamos con nuevos instrumentos y con mucho compromiso en nuestros actores, entonces habremos desarrollado una hermosa oportunidad de mejorar nuestras universidades, de mejorar nuestro sistema universitario y de mejorar nuestra cooperación internacional tan importante para nuestras universidades. Solo trabajando con esfuerzo y compromiso vamos a poder
sostener los mismos objetivos, como dice el lema de nuestro Congreso, el que va a ser siempre el de lograr que nuestras universidades sigan siendo un espacio para la democracia, para la construcción de un futuro mejor, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para la sociedad en su conjunto y para nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Le cedo ahora la palabra a Tomás Rubio Pérez, que también se va a explayar, en realidad, las problemáticas. Si bien las soluciones pueden ser las mismas, las problemáticas son casi las mismas para todos. Así que, Tomás, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy, muy buen. Estoy encantado de poder compartir estas nuevas cercanías en esta nueva etapa de nuestra vida como humanidad, con todas y todos ustedes. Agradezco, por supuesto, esta invitación en a este ECON 2020, denominado nuevo formato, mismos objetivos, y agradezco, insisto, profesionalmente y a la vida, poder compartir con gente tan generosa, tan talentosa de Iberoamérica. Muchas gracias al profesor emérito, doctor Ricardo Palen Acuña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, porque gracias a tu liderazgo y talento puedes conjuntar mesas de este tipo. Un abrazo muy cariñoso. Gracias a la magíster Beatriz Maza. Un enorme abrazo al doctor Luque Domínguez. También le mando un abrazo desde México. Muchas gracias, Gustavo, por poder dirigir este panel. Yo quisiera hacer una pregunta antes de continuar. Preparé un par de diapositivas. ¿Sí las puedo compartir en algún momento dado, Gustavo? Ok. Para estar preparado en el momento de que pueda compartir pantalla. Yo quisiera dar un... Sí, sí. Quisiera dar un general de lo que ha pasado en México, que se repite mucho. Podría decir que vamos muy cercanos a lo que nos platicaba Beatriz con relación a lo que han venido pasando. Primero que nada, quiero decir que este contexto nadie lo veíamos venir, no lo imaginábamos a este nivel a tanto tiempo como nos ha tocado. Sí escuchábamos, recuerdo muy bien en los meses, en enero, en el caso de México, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor rector decidió crear una comisión especial para empezar a atender este tema cuando nos enteramos que en los últimos días de diciembre se hablaba de un nuevo virus en China. Nos empezó a preocupar porque cuando llevábamos algún tiempo breve, recuerdo que no iba ni siquiera 17 días y se hablaba más de 20 muertos, es algo que empezó a preocupar. Se hizo una comisión para empezar a atender estas situaciones. Creíamos que después de haber vivido una epidemia en México en el 2009, estábamos totalmente preparados para esta etapa que nos ha superado en muchos sentidos. Nos fuimos preparando con la intención de poder dar clases a través de este nuevo tipo de plataformas. Vale la pena decir que en México, a diferencia de Europa, que empezó antes, el confinamiento sugerido arrancó el 23 de marzo, en el caso de nuestro país. Sé que 10 o 12 días después que los demás países de América Latina empezamos a cerrar algunas de las actividades presenciales, se creó una situación compleja porque siempre hay que pensar que no hay que dejar a nadie atrás, pero el tema de la conectividad, si vemos que, si nos comparamos con África, que tiene apenas cerca del 17% de conectividad, pues en el caso de América Latina tenemos un avance importante porque es cercano al 50% según ciertas estadísticas internacionales. Claro que no se compara con países específicos de Europa, que es cercano al 80%, o Canadá o Estados Unidos, que tienen ese mismo nivel de conectividad en algún sentido. Todo esto nos fue generando un contexto de saber hacia dónde íbamos a caminar.
Yo comparto solamente dos temas. Creo que nuestras áreas de conocimiento tienen fortalezas específicas, porque en el caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y muchas de las facultades y escuelas que imparten estas carreras en México, tienen estas mismas carreras en sistemas abiertos y a distancia. Y eso permite en algún momento tener esta posibilidad de poder caminar, a diferencia de otro tipo de disciplinas que tienen que tener horas prácticas, y podría hablar de la química, de la medicina, de la enfermería, y que tienen que tener que trabajar en algunos otros espacios. Nosotros teníamos ese tipo de fortalezas en nuestras áreas de conocimiento. Tomás, discúlpame que te interrumpa un segundito. Yo te hice hospedador para que vos pudieras después compartir pantalla. Fíjate porque a nuestro decano se le desconectó, va a volver a ingresar, así que es probable que te aparezca vos. En cuanto aparezca, le doy el ingreso. Muchas gracias. Perfecto. Les comentaba que este es un contexto general que no detallo, porque coincidimos en muchas cosas con el tema que nos ha platicado Betty. Estamos pasando por un momento verdaderamente complejo. En marzo de este año se reportaban que más del 80% de la población mundial se encontraba totalmente paralizada. Una de las áreas que empezamos a trabajar fue exactamente la educación superior en el mundo a través de este tipo de tecnologías. Nos enfrentamos, y todos lo sabemos sin ser especialistas, a un virus demasiado contagioso, a un virus que no tiene un tratamiento, una cura, una vacuna. Y esto nos va a llevar a que, si ha sido difícil la salida, por supuesto, coincido, va a ser mucho más difícil el regreso, porque tenemos que prepararnos en todos los sentidos, porque las áreas del conocimiento que no tenemos la capacidad del conocimiento en temas muy específicos para el cuidado de salud, tendremos que buscar esos apoyos para que, como se ha dicho en México, los filtros sanitarios que se implementen en su momento puedan ayudarnos en algún sentido a poder caminar de la mejor manera. Yo, cuando me hicieron la invitación maravillosa a participar con ustedes en este panel internacional, y pensando un poco en mi formación como contador público, quise comentar o quise plantear un poquito más, pensando, insisto, en mi formación, haciendo una reflexión distinta para poder compartir. Yo le llamé las pérdidas y ganancias que hemos tenido ante la pandemia. Y ponía un ejemplo, como ejemplo el que conozco muy bien, que es el de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Decía una reflexión desde la partida doble, porque, insisto, desde que conocimos este concepto del cargo y el abono por allá de finales del siglo XV, y por supuesto en América, gracias a la llegada de nuestros colegas españoles, y que trajeron ya un poquito más claro toda esta forma de educación, aunque teníamos un sistema más o menos organizado, conocer este sistema de la partida doble nos permitió establecer un poquito más un control. Cuando pensé con más claridad, me di cuenta que no iba a poder tener una reflexión muy clara para, después de meditar, para poder conservar ese equilibrio entre las pérdidas y las ganancias, pero estoy de todos modos totalmente convencido, y lo quiero decir en estos términos, que a pesar de las circunstancias adversas por las que hemos pasado todas y todos en la humanidad, estoy convencido que tenemos más ganancias y más aprendizajes ante esta pandemia que las pérdidas. Y lo quisiera decir en estos términos. Yo les comparto de manera gráfica, en la medida de mis posibilidades, algo que ocurrió en México. Aunque a nivel federal se decidió que a partir del 23 de marzo era esa jornada denominada sana distancia, el señor rector mandó un comunicado el día 16 de marzo para avisarnos a las escuelas y facultades, en donde se instruía que empezáramos a suspender las actividades presenciales en la medida de nuestras posibilidades, con una intención
con una intención de cuidar la salud en todos los sentidos. Nosotros, en el caso de la Facultad de Control y Administración, junto con la Facultad de Medicina, fuimos los primeros en suspender las actividades presenciales el 17 de marzo, en el caso de México, para cuidar en la medida de nuestras posibilidades la salud. Yo haría una pregunta en estos sentidos para poder explicar cómo hemos caminado. ¿Qué nos sirvió en la facultad o qué nos permitió que en esa suspensión de actividades presenciales pudiéramos seguir caminando y no tener retrasos? Les comparto que en el primer año de mi gestión como director de la Facultad de Contaduría en la UNAM, lo que decidí fue abrir o crear un centro de educación a distancia y gestión del conocimiento. Tenía una intención, y la intención básica era, en la medida de mis posibilidades, subir en línea parte importante de la oferta académica de la Facultad de la UNAM, que no la teníamos en ese momento. Creo que esta experiencia que ya se había creado en este centro, lo que se había trabajado, hacer un portal para poder subir la cantidad más importante de recursos académicos para nuestros alumnos y profesores, sirvió de base para que pudiéramos arrancar en la medida de las posibilidades esta etapa. Les comparto que en aquel momento, en esta parte inicial, desarrollamos más de 1,200 aulas virtuales para que se pudieran hospedar las asignaturas de profesoras y profesores. Trabajamos de manera flexible, ordenada, con la intención de que se pudieran seguir impartiendo las clases. Cerca de 8,000 alumnos en las primeras semanas estaban ya tomando clases en nuestras aulas virtuales. Esto fue en marzo pasado. Procuramos, en la medida de las posibilidades, ser flexibles. Permitimos que ocuparan otro tipo de aulas virtuales que ya se conocían en la Universidad Nacional, que ya trabajábamos en México, en términos generales. Permitimos el uso de algunas plataformas conocidas a nivel internacional, como el Google Classroom, el Google Meet, este tipo de espacios de videoconferencia como el Zoom, como el WebEx. Incluso permitimos que a través de WhatsApp y de correo electrónico se pudieran poner en contacto algunos de los profesores con sus alumnos, con la intención de no dejar a nadie atrás y de seguir caminando. Yo estoy convencido que una parte fundamental de todo esto fue la flexibilidad y la empatía que tuvimos de alumnos. Y por supuesto también la gran respuesta de profesoras y profesores, que nos permitió, en el caso de la programación nuestra en México, terminar en tiempo y forma el semestre anterior, que le denominamos nosotros 2020-2, y que terminamos en junio pasado. Tuvimos un 100% de actas calificadas. Hemos estado en estas reuniones colegiadas con decanos, con directores, como decimos en México, tratando de compartir esas experiencias en el caso de nuestras áreas de conocimiento, pero también en el caso de la universidad, en el caso de otro tipo de áreas de conocimiento. Ya con algunas semanas de avance de esta pandemia, con un poquito más de experiencia, con mayor sensibilidad de todos de tratarnos de conectar en uno u en otro momento, lo que arrancamos fue con la posibilidad de hacer otro tipo de pruebas. Arrancamos el 27 de julio pasado con dos periodos de cursos intersemestrales en la facultad, con la intención de que terminaron el pasado 18 de septiembre, con la intención de que quien hubiese dado alguna asignatura de baja lo pudiéramos inscribir y pudiéramos seguir hacia adelante. Esto fue muy positivo porque nos permitió también ya empezar la capacitación específica para profesoras y profesores, para poder establecer una serie de cursos, no solamente para que conocieran herramientas, sino para que de manera ordenada y de manera pedagógica pudieran ellos empezar a crear sus propias aulas virtuales en la medida de las posibilidades. No tuvimos ningún periodo de vacación administrativa en esta etapa. Nos hemos dedicado y he agradecido que la gente siga trabajando de manera fortalecida. El pasado 21 de septiembre, después de una reunión de colegio de directores con los rectores y demás, se decidió calendarizar el inicio del ciclo escolar siguiente. En el caso de la UNAM, hemos podido iniciar de manera muy fortalecida. Ya con un poquito más de experiencia a la fecha, tenemos más de casi 1,700 aulas virtuales abiertas
para nuestros académicos en la facultad. Hemos tenido una respuesta impresionante. Aquí lo ya denominamos en México alumno asignatura, tenemos casi 100,000 alumnos inscritos. En el caso de la Facultad de Contaduría de la UNAM, esto representa alrededor de cerca de 19,000 jóvenes inscritos, pero por cada, si lo multiplicamos por cada asignatura, eso es lo que se está trabajando en estos momentos a través de esas más de 1,700 aulas virtuales de la facultad. Hemos podido implementar un programa que hemos compartido con algunas otras dependencias, que es un programa permanente de capacitación a distancia para académicas y académicos de la facultad, en donde cerca del 90% de nuestros académicos ha tomado algún curso. Hemos tenido un poquito más de 2,500 profesores inscritos en más de 80 cursos. Algunos de ellos los hemos instruido para que estén coordinados por un profesor y que tengan un asesor directo cada profesor, para que logremos crear esa aula virtual y que se les pueda dar ese acompañamiento. Ha sido un esfuerzo, insisto, importante de todas y de todos nosotros, de todas las personas que estamos en el área académica trabajando. Y creo que, insisto, se ha dado gracias a esa intención del joven de no detenerse. Yo he pedido que seamos muy sensibles, que nos recarguemos en esta vocación docente que tenemos, porque los jóvenes que están por terminar una licenciatura y por la situación, la otra pandemia, el otro problema económico que tenemos a nivel internacional, va a generar que nuestros jóvenes del mundo hoy tengan una inclusión en el mercado laboral un poquito más complicada que las que hemos tenido otras generaciones. Y su futura consolidación económica también tendrá que tardar un poco más. Por eso hemos intentado mucho, hemos dado un seguimiento constante, reuniones extraordinarias que le hemos dedicado para poder, en la medida de las posibilidades, estar muy cercanos a todos ellos para poder caminar cuidando algo que escuchaba de Beatriz y lo compartimos, cuidando la salud y el bienestar, pero sin sacrificar la calidad con la que hemos formado a los jóvenes en esta universidad. En el caso de la facultad, con 91 años de historia y pertenecer a una universidad de casi 500 años de historia. Este contexto me permite un poco referirme a lo que les compartí hace unos minutos, de hablar ya en concreto de las, como contador, y perdón por no quitarme esta parte, de hablar de lo que yo identifico como esas pérdidas y ganancias que hemos tenido a lo largo de nuestra, de esta etapa, ¿no? Yo hablaría de las pérdidas. Por supuesto, una de las pérdidas en estos procesos de educación en este entorno de pandemia, pues principalmente es el distanciamiento físico. Esta etapa ha sido un poquito compleja. Para nosotros, en el caso como latinos, es difícil por la imposibilidad de mostrarnos cálidos con el otro, cercanos. Yo hago un paréntesis diciendo, estoy feliz y estaría doblemente feliz de volver a pisar la tierra maravillosa de Argentina y estar en Buenos Aires y darles un abrazo y poder convivir y compartir como en otros momentos. El no poder estrechar la mano, el no poder estar cercano al otro, el no poder brindar un consuelo, el afecto entre momentos difíciles, yo creo que esa es una de las grandes pérdidas que hemos tenido en estos tiempos, que como diría Aristóteles, como seres humanos que requerimos, somos seres sociales, requerimos de estar en sociedad para fortalecer cada una de las potencialidades que tenemos como seres humanos. Ahorita contestaré porque una de las ganancias tiene que ver con este pensamiento en particular, de las ganancias que yo identifico de todo esto. Otra de las pérdidas y otra complicada es la falta de acceso a recursos tecnológicos de nuestros jóvenes. Nosotros en México, en particularmente en UNAM, hemos hecho un esfuerzo por hacer una serie de cuestionarios para poder identificar en dónde están los jóvenes, qué acceso al internet tienen, a la conectividad, qué recursos tecnológicos con cuáles cuentan.
nos hemos encontrado con cosas muy complicadas, con jóvenes que sí tienen conectividad, que tienen laptop o computadora o tableta, pero que una de las complicaciones fuertes que tienen es que en un mismo hogar viven seis o siete integrantes de una misma familia, en donde están en diferentes grados escolares, tienen que estar conectados en sus clases y aparte los papás trabajando desde casa. Por eso, con este tipo de información, poco a poco hemos estado intentando priorizar la educación sincrónica y la sincrónica, en la medida de las posibilidades, las que podamos hacer a través de las plataformas, para dejar una huella y que el joven, en cuanto se pueda conectar, pueda dar seguimiento. Y en la medida de las posibilidades, quienes lo aceptan, grabar alguna de sus clases para después proyectarla y poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades. La intención, insisto, es no dejar a nadie atrás. En el caso de la UNAM, se ha hecho una compra que autorizó el señor rector con un esfuerzo extraordinario de más de 25,000 equipos de cómputo para ayudar a los jóvenes. Nosotros recibiremos como facultad alguna cantidad y en el caso de la facultad estamos preparados para cuando sean esos posibles regresos con cerca de 1,800 equipos para poder apoyar en diferentes momentos a nuestros alumnos. Pero esta es una de las grandes pérdidas que yo veo. La otra pérdida que yo veo es la dilución de los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el cumplir con ciertas obligaciones. No sabemos en qué momento son vacaciones, días festivos, fin de semana, días laborales. Y esto va generando en algunas personas, hemos desarrollado a la par con especialistas psicólogos, un apoyo en orientación educativa para nuestros jóvenes, algunas guías para apoyar a los jóvenes en el confinamiento. Algunos profesores, pocos, pero algunos jóvenes con un mayor número nos han hablado de la falta de descanso que han tenido, de los horarios invertidos en los que trabajan, y esto por supuesto afecta la salud en algún sentido a largo plazo, y considero que es otra de esas pérdidas de las que yo tendría que hablar. Por supuesto, la pérdida más complicada es la pérdida de vidas humanas. Eso no tiene par. En el caso de México, cerca de 84,000 fallecidos, es algo gravísimo que estamos viviendo. No somos ajenos al más de 1,000,000 de personas a nivel global y lo entendemos, pero creo que se podría hacer algo más por poder atender estas cosas. Yo quisiera en esta etapa, a lo mejor aprovechar unos segundos para que todos juntos rindiéramos un gran homenaje a todos esos universitarias y universitarios que han fallecido, familiares, amigos de todas y de todos ellos, a colegas nuestros en diferentes instituciones o alumnos seguramente que pudiera haber ocurrido, porque cada uno de ellos, convencido estoy que representa a una persona, un ser humano, un hombre, tiene nombre y apellido cada una de estas partes, y estoy convencido que esta es la mayor pérdida que no tiene par. Esta es la realidad que nos está tocando vivir en este momento inédito, tan retador como humanidad. No quiero dejar de decir que también hay cosas positivas. Y yo hablaría de algunas ganancias en este sentido. Nosotros hemos intentado explicar a los docentes que seguimos en un proceso importante. Es educación presencial, pero por la emergencia estamos ocupando herramientas tecnológicas para seguir adelante. Hemos sido muy cuidadosos en hablar en este tipo de si es presencial o es a distancia o puede ser híbrido. Hemos procurado que entiendan que bajo las circunstancias nos tenemos que recargar en estas herramientas para seguir adelante, para no dejar a nadie atrás y para ayudar, insisto, a nuestros jóvenes para que puedan seguir adelante y que esto no sea un limitante en su vida y en su incorporación pronto a la parte laboral. Otra ganancia que yo veo es que no habíamos medido el alcance que pueden tener los recursos tecnológicos. Por supuesto, no llegan a todos, pero nos permiten lo que hoy estamos viviendo en este encuentro, en este panel maravilloso de CON 2020. Y yo creo que esta yo la vería como esta gran oportunidad del uso de la tecnología. La contingencia sanitaria también ha inspirado algunas reflexiones serias, según mi punto de vista, sobre cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, un tema del que es experto y del que yo he aprendido y he enseñado a mis alumnos a través
de la vasta bibliografía de Ricardo Palen. Este tema nos ha hecho repensar sobre diferentes temas que hoy acontecen. Estoy seguro que esto es una ganancia en particular para los jóvenes, para las nuevas generaciones, que entendamos qué tenemos que hacer por el medio ambiente. Yo recuerdo, porque para mí en lo personal fue una fecha muy complicada, el 19 de agosto de 2014, pero recuerdo como si fuera hoy, había escuchado una noticia en el radio que decía que con esa fecha el planeta había terminado sus recursos naturales para poder alimentar a la humanidad. Lo que más me sorprendió es que lo decían como una fecha especial, porque en años anteriores era hasta el mes de octubre cuando había alcanzado los recursos del planeta para podernos apoyar. Ahora me pasó que en agosto volví a escuchar por los 20 y tantos de agosto de este año, lo mismo. Fue curioso, salí hacia la Universidad Nacional, prendo el radio y escucho esta misma noticia. Pero la escuché diferente, decían que quizás debido al confinamiento habíamos llegado hasta este mes de agosto con la posibilidad de tener recursos para poder alimentar a la población mundial. Porque en los últimos 3 años se había dado la fecha complicada en junio. Imagínense qué números rojos tenemos con esta relación. Por eso yo creo que esta es una ganancia en donde podremos tener una reflexión importante. Hace un par de días, lamentablemente, falleció un premio Nobel de la UNAM, un premio Nobel en química, el doctor Mario Molina, que hizo esfuerzos muy importantes por temas del medio ambiente. Y hay una contundencia en investigaciones que la pérdida de la biodiversidad quizás provoque este tipo de pandemias y las futuras que podamos tener. Entonces tenemos que tener un cuidado, y para mí yo lo vería como una ganancia. Otro tema que veo como ganancia es los valores. Yo creo que esta generación que está en proceso de formación saldrá fortalecida, entenderá y podrá llegar a las universidades, volver a salir en otros términos y podrá acercarse con mayor respeto, con un comportamiento moral, con una responsabilidad social, con el cuidado del otro, recargándonos en valores solidarios, bondadosos. Y seguramente este también será algún tema importante para mí. Como lo señalé en un principio, aunque yo, mi formación de contador me animó a plantear de esta manera esta etapa que estamos viviendo, pensando en la partida doble, yo creo que el equilibrio, la verdad es que no se da. Las pérdidas humanas son inconmensurables. Algo terrible lo que estamos viendo. Pero también creo que todas y todos, poco a poco, tenemos que asumir un compromiso colectivo por hacerlo mucho mejor. Yo creo que sí podemos enseñar con el ejemplo desde las universidades, sí nos podemos comprometer con lo mejor que tenemos en el mundo, que es nuestra juventud. Sí debemos de comprometernos con lo que nos hemos comprometido en las universidades, conformar a las mejores mentes en nuestras áreas del conocimiento. Sí estoy convencido que se merecen un futuro siempre bueno, pero estamos muy comprometidos hoy también por hacerles un mejor presente. Muchísimas gracias. Tomás, muchas gracias a vos. Te voy a pedir un favor, y es que me devuelvas el carácter de hospedador de la charla, si necesita sí. Eugenio. Si me auxilias, porque no sé en esta plataforma cómo hacerlo. Bueno, no te preocupes, ahora te lo paso por un chat, no te preocupes. Eugenio Luque Domínguez, te cedo la palabra. Estás sin sonido, Eugenio. Ahora sí. ¿Se me oye bien? Muy bien. Muy bien, pues quiero trasladaros el afecto en la distancia a todos ustedes, a Beatriz, Gustavo, Tomás, que el año pasado te tuviste que ir de forma no precipitada cuando ya habíamos quedado para hacer una visita. Y querido Ricardo, muchas gracias por la invitación, estoy encantado. Me hubiera gustado más estar presente ahí, pero bueno, pero esta es una forma magnífica de poder volver a ver, ¿no?
Bueno, yo, como has comentado, Gustavo, los problemas son similares y las soluciones son también muy parecidas. O sea, realmente las circunstancias pues distan poco de un país a otro, de una universidad a otra. Aquí hoy justamente se cumple, aparte de un año y dos semanas de que estuve el año pasado ahí, en este mismo congreso, se cumple hoy justamente 7 meses de la alarma en España, ¿no? Fue el 15 de marzo y hoy estamos a 15 de octubre, ¿no? Y en estos 7 meses, la verdad es que la situación social ha sido tremenda, ¿no? Yo creo que ha puesto en evidencia la fragilidad de la condición humana, ¿no? Que ni podíamos prever esto, ni tenemos soluciones para salir a corto plazo. Yo esto le veo todavía un largo recorrido, ¿no? Pero en la universidad, desde que en la española, toda y en particular en la de Málaga, pues desde que se estableció el estado de alarma el 15 de marzo, bueno, pues fue todo una maratón para adaptarnos a esta situación, tanto de los profesores y de los pobres alumnos, tengo que decir, ¿no? Que a fin de cuentas son los más perjudicados en esta pandemia. Allí fue todo un poco, bueno, fue todo aquí, fue todo un poco de locura, ¿no? Porque no estamos preparados, no sabemos hacer lo que estamos haciendo, y fue un último trimestre pues bastante estresante y, ¿no?, bastante ansiedad a todo el mundo, al profesorado y a los alumnos. Tengo que reconocer que la adaptación fue bastante mejor de lo que podíamos sospechar antes, ¿no? Y los recursos al final, que parecía que no podían satisfacer la necesidad, también. Digamos que en ese punto estamos satisfechos. Yo me anticipo a las preguntas que tú hacías, Ricardo, y yo no cambio lo presencial por lo virtual. Yo, evidentemente, la ventaja de lo presencial no tiene nada que ver con lo virtual, ¿no? Yo coincido también un tema personal. Tengo a mis dos hijos en la universidad, uno está este año en primero y el otro está en cuarto, y yo de verdad sufro por ello, porque la oportunidad de vivir la universidad día a día, yo realmente que enriquece mucho más a veces que los contenidos, ¿no? O sea, el estar con los compañeros, con los profesores, el vivir esa experiencia, ¿sí? la movilidad de los estudiantes, las prácticas reales, o sea, es una oportunidad que ellos lo van a perder y con mucha pena no van a poder volver a recuperarlo. O sea, yo creo que son unas situaciones que a mí me parecen dramáticas, ¿no? La juventud, y si esto se alarga más como parece, porque, y bueno, aquí por ejemplo, aquí empezamos, me adelanto también lo que iba a comentar, ¿no? Pero aquí llevamos ya en 2 semanas 3 universidades encerradas. O sea, habíamos empezado el curso de una forma bimodal, semipresencial, y en 3 semanas ya, pues Valencia ha cerrado, Granada ha cerrado y Cataluña entera ha cerrado. O sea, realmente están cerradas, estamos como en el estado de alarma. Y yo creo que esto acaba contagiándonos a todos, y de aquí a breve tiempo igual estamos todos igual que estamos el trimestre último. Por lo tanto, yo soy en ese sentido un poco pesimista. Es verdad que el esfuerzo que se ha hecho y los recursos que se han empleado, pues yo ahí no hemos escatimado recursos, y no ya por la facultad, que estamos muy limitados en eso, pero la propia universidad, los propios gobiernos nacionales y autonómicos, en eso se han dejado lo necesario, ¿no? Lo que comentaba Tomás antes, ¿no? Los problemas de algunos alumnos, pues incluso para conectarse a internet, porque no tienen ordenadores para conectarse, ¿no? La universidad ha establecido un sistema de préstamo, ¿no? Para los alumnos que le ha permitido a los más necesitados, pues, adaptarse, ¿no? Después, bueno, pues tuvimos que cambiar las programaciones académicas que estaban establecidas de determinada forma. Estoy hablando del trimestre último del año pasado, el curso pasado. O sea, la programación académica, que era una, que estaba pensada para exámenes presenciales, para clases presenciales, hubo que cambiarla, ¿no? Cambiarla, dar la vuelta del revés, ponerla a patas arriba, ¿no? Y esto, bueno, pues obligó a hacer unas adendas a la programación académica, cambiar los sistemas de exámenes, cambiar los sistemas de clase, cambiar las tareas de los alumnos, la evaluación continua, que en nuestro caso tiene un peso determinado, tuvimos que cambiarlo, pues potenciar más la evaluación continua de los estudiantes, que pesara menos el examen final, porque el examen final levantaba suspicacia, ¿no? No podemos, todos hemos sido estudiantes y alumnos, y al final pues se recurre a la pillería, a esto para las evaluaciones. Bueno, además que hay que preservar
la ley de protección de datos nos impide pues evaluar a los alumnos con una cámara para verlo, ¿no? Pues esto realmente levantaba suspicacias en los profesores. No hubo más remedio que hacer, ¿no? La tasa de aprobado, pues este año ha sido sustancialmente más alta que la de cursos anteriores. Bueno, pues puede haber de todo, ¿no? Digo que pues, entonces la adaptación, como digo, fue complicada. Los recursos no faltaron. O sea, se equiparon todas las aulas para que pudiese emitir las clases online, se potenció el teletrabajo para todo el mundo, para el PDI, para el personal de administración y servicios, se crearon mentores digitales para formar al profesorado en estas cuestiones, hubo cursos de formación para el profesorado, las tutorías pasaron online, los exámenes, como he comentado antes, online, hubo incluso elecciones, eso Ricardo lo sabe, elecciones, en mi caso, decano, que fueron pues, electrónicas, que no había precedentes de ese tipo, y eso sí hemos mejorado, también como decías anteriormente, Beatriz y Tomás, que hemos hecho algunas cuestiones que nos van a permitir tener pues, una circunstancia en el futuro que no habíamos sospechado que se iba a desempeñar de esa forma. Por lo tanto, no sé si hemos mejorado, ¿no? No sé, más como la docencia online, las plataformas virtuales se han utilizado todas, ¿no? La de Zoom, la de Microsoft Teams, la de Google, la misma de la universidad, pero además un ritmo vertiginoso. Y con una cosa que yo de verdad, si tuviera tenido que apostar antes, no hubiese perdido. O sea, una relación que no han fallado los sistemas estos. Sistemas de conexión, pues, digamos, universal a Internet, no ha fallado. Además, no ha fallado a ningún nivel, ni a nivel de la universidad, ni a nivel social. Eso me ha sorprendido, tengo que decirlo. Yo no esperaba que eso respondiese cuando todos tuviésemos que acudir a eso mismo. Debo decir que las medidas de docentes las toma cada universidad. O sea, hay una mínima coordinación a nivel autonómico, hay unas medidas también a nivel estatal, pero después cada universidad tiene la autonomía para dictar lo que se ha hecho. Y dentro de cada universidad, pues la facultad de cada una obra de una determinada forma, de acuerdo con las circunstancias, con el tamaño, con las condiciones, con los medios que tengan. Bueno, pues en esas condiciones terminamos el curso pasado. Los exámenes de septiembre fueron unos presenciales y otros fueron online. La selectividad, que es el examen de acceso a la universidad, fue presencial, con los riesgos que esto entrañaba, pero bueno, al final pues, se pudieron hacer presencial en todo el país, y hemos iniciado el curso 2021. Bien, el curso 2021 se ha iniciado pues, con test, se nos ha hecho a todos los profesorados, unos test de contagio. Bueno, pues, el test tiene una duración de tiempo muy limitada, o sea, no hacen el test hoy, pero ya podéis imaginar, mañana igual estamos contagiados, ¿no? Y eso, bueno, pero nos hicieron ese test, que extrañamente, pues, de 3.000 y pico que se hicieron en la Universidad de Málaga, creo que ha habido 3 o 4 contagios, ¿no? No sé si es que el test ha fallado, es que realmente estamos todos excesivamente preservados de estos males. Ha habido, como digo, para este curso, pues, se planteaban 3 escenarios. Una que era la enseñanza presencial, que estaba casi descartado, normal, enseñanza normal. Una, la enseñanza online, que era la menos deseada, que es la que tuvimos el año pasado, y una enseñanza bimodal, que es la semipresencial, que es la que hemos adaptado prácticamente en toda España, todas las universidades. Y además, una docencia bimodal, semipresencial, y con una asistencia más reducida de los alumnos. O sea, en el caso nuestro, pues, digamos que de las 15 semanas que tiene un cuatrimestre de clase, pues, en torno a 7 son presenciales y 8 son online. Bien, y dentro de estas 7 presenciales, como cada asignatura tiene 2 días clase, 2 módulos a la semana, pues cada módulo va a ser 50% de los alumnos. De esta forma, pues intentamos mitigar el riesgo de contagio. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues hemos puesto unas pegatinas en las bancas para que los alumnos se sienten en una pegatina dependiendo del turno horario que están, y eso, bueno, pues los mantiene distanciados. Es como todo, el alumno está con mascarilla y distanciado dentro del aula, el profesor está con mascarilla dentro del aula, y después fuera en el bar, pues están sin mascarilla y juntos. Vienen de su casa, pues juntos también, se montan en el autobús y están juntos, y cuando van al bar se quitan la mascarilla y están juntos. Bueno, pero yo reconozco que es muy complejo las soluciones de este problema. Hay que tomar soluciones intermedias, y esto es una solución intermedia. Pero es verdad que a veces pues, que se entran esas contradicciones, aparentes contradicciones o paradojas que son inevitables.
Bueno, de esta forma, pues la facultad ahora mismo es... a mí me da pena, ¿no? Me da pena porque la veo muy, muy vacía, ¿no? La veo muy, muy ausente. Hay semanas que no hay alumnos en la facultad. Hoy, esta semana, por ejemplo, pues no hay alumnos. Por las semanas que tienen un día de fiesta, como esta semana con el día 12, el día del Pilar, pues no hay clases presenciales para que no se pierda ningún día. Y las que no tienen día de fiesta son las semanas presenciales. Esta semana como hoy, pues no hay clase. Yo digo, estamos en mi facultad concretamente. La semana pasada pues ya hubo dos casos de alumnos y por un protocolo que se ha establecido, que bueno, pues es el grupo en el que estaba el alumno en cuestión, se pasa a docencia presencial durante 15 días. Bueno, para que pase el periodo de incubamiento. Y tenemos dos grupos en esas circunstancias. Fuimos los primeros de la Universidad de Málaga, pero ya me costan más contagios en otros centros que han ido cerrando grupos. Por eso digo que yo soy pesimista y que a medio plazo, pues probablemente estemos todos igual que el curso pasado. Y ya digo, yo creo que la ventaja, bueno, porque hemos sido capaces de adaptarnos a estas circunstancias, a estos medios, de una forma bien y rápida, pero yo le veo mucho, mucho y muy negativo a esta situación. Yo insisto que yo que cuando antes quiero volver a la docencia presencial, porque estamos perdiendo una oportunidad, ellos están perdiendo una oportunidad muy grande, los alumnos, pero bueno, pero es verdad que no hay soluciones a corto plazo, a medio plazo, y lo que yo me metemos, que esto puede que dure más, aparte de la irreparable pérdida de vida, que en España, bueno, depende de quién diga la cifra, pues uno hablan en torno a 35.000, otro hablan de en torno a 60.000, ¿no? Bueno, en Málaga van 400, esta semana, ayer y hoy, fallecieron 15 personas, bueno, y esto va a un ritmo que el temor es que se colapsen los hospitales, ¿no? Que es lo que ocurrió en marzo, los hospitales colapsados no pueden atender a los enfermos. A mí me parece que no, que la sanidad pública y privada puede atender a los contagiados, pero esto se puede disparar en cualquier momento, ¿no? Ahora, con la gripe, entramos en época de gripe aquí en el hemisferio norte, y en la gripe pues puede ser un fruto de confusión para los sanitarios, no saber quién tiene gripe, quién tiene COVID, y las vacunas van a estar limitadas tanto para la gripe como la otra que no está, ¿no? Y bueno, hay cierto alarmismo en todo el mundo y una preocupación evidente, ¿no? Porque además se acercan unas fechas muy familiares de muchas reuniones, de muchas fiestas, y eso entraña pues también un riesgo que no podemos ocultar, ¿no? Pero es verdad que la alternativa es compleja, ¿no? O sea, encerrarnos como estuvimos pues 3 meses el curso pasado, los últimos 3 meses del curso, eso fue un drama y una tragedia económica, ¿no? Que yo no sé si algún día pues levantaremos cabeza, ¿no? Y a mí ya lo que más me ha puesto en evidencia esto es lo frágiles que somos, ¿no? que teníamos muchas otras cuestiones, pero nadie se puede imaginar que esto iba a poner el mundo del revés, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hace pensar que esto, que si esto ha ocurrido, puede ocurrir más veces, ¿no? Hasta parte que acabe. Y nada más, yo insisto, yo lo principal de esto es que estoy encantado de estar con ustedes otra vez, con Tomás y con Beatriz, que estuvimos el año pasado en la mesa conjunto con Ricardo, y con Gustavo, que también tuve la oportunidad de conocerme allí. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Y ahora le voy a ceder la palabra al profesor emérito Ricardo Palen, nuestro decano, en realidad no es un mandato, porque no puedo hacer un mandato, pero te pido por favor, Ricardo, que tengas una visión esperanzadora, porque ya las partes negativas ya las pudimos ver. Bueno, Ricardo, te cedo la palabra. Gracias, Gustavo. Yo creo que no es casual, para quienes nos estén viendo, que tengamos los disertantes que tenemos hoy aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque yo coincido con todo lo que dijo Beatriz respecto a nuestro querido país, Argentina. Coincido con Tomás en lo que él dio en llamar las pérdidas y las ganancias y algunas características de esta situación. Y comparto con Eugenio, sin ninguna duda, que como la presencialidad no hay. Creo que no voy a redundar sobre el tema Argentina, pero sí con alguna particularidad
para que ustedes conozcan lo que ha ocurrido en nuestra Universidad de Buenos Aires y particularmente en nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Vale la pena recordar que nuestra Universidad de Buenos Aires tiene 320.000 alumnos, que nuestra facultad tiene alrededor de unos 55.000 activos, y eso imagínense lo que significó a partir del día 12 de marzo primero, donde las personas de riesgo ya no podían concurrir a la facultad, y una semana después viene el cierre de todas nuestras casas de estudio, que permanece hasta hoy. Afortunadamente, como también lo decía Tomás, nosotros teníamos instrumentado tanto cursos presenciales como cursos virtuales. Por lo tanto, esos cursos virtuales no tenían ningún inconveniente en su adaptación, porque ya estaban adaptados, pero lógicamente hubo que virtualizar todo lo que tenía que ver con los cursos presenciales. Digan que yo tengo un equipo maravilloso, como lo digo siempre, de conducción de la facultad, porque imagínense que estuvimos particularmente con Gustavo, que es el secretario general de la facultad, con el secretario académico, Pablo Rota, con el secretario de Hacienda, Fabián Famá, y todo el resto de los secretarios. ¿Pero por qué digo con ellos tres fundamentalmente? Porque nosotros no pudimos tener reuniones de consejo directivo hasta el mes de julio, donde recién se habilitaron los protocolos para que los consejos directivos en nuestra universidad se reunieran en forma virtual, a partir de que el Consejo Superior también lo hizo de esta manera. Entonces, imagínense que las decisiones que tenían que tomar, que teníamos que tomar los decanos y decanas de la Universidad de Buenos Aires, era ad referéndum de nuestros consejos directivos a quien nos debemos. Con lo cual, imagínense la responsabilidad de cada uno de nosotros y de los que respaldaron estas resoluciones, con lo cual era una sesión permanente virtual para consultas, para opiniones y para llegar a resoluciones que nos pudieran permitir avanzar. En una primera instancia se pensó que a lo mejor en junio, estamos hablando de marzo, ¿no?, que a lo mejor en junio era factible alguna presencialidad. Por lo tanto, sacamos resoluciones en consecuencia con esto que estoy diciendo. Y claro, a todo el mundo le parecía que esto podía ser factible cuando hablamos de marzo. Claro, cuando nosotros opinamos ya con el diario del lunes, como le decimos nosotros, es mucho más fácil decir por qué no tomaron una sola resolución al principio. ¿Y por qué digo esto? Porque en una primera instancia nosotros soñábamos con que los exámenes fueran presenciales. Incluso algunas parciales, segundos parciales que tenemos nosotros en las asignaturas promocionables, nosotros perfectamente bien pensamos que a lo mejor sobre junio, primeros días de julio, que está finalizando nuestro primer cuatrimestre, pudieran ser, o hubiesen podido ser presenciales, cosa que fue imposible. Por lo tanto, fuimos avanzando hacia la virtualidad en los cursos presenciales hasta llegar al día de hoy, donde tenemos, lógicamente, absolutamente todos los cursos en forma virtual. Claro, imagínense que esto, más que a los estudiantes, nos costó a los profesores, porque lógicamente los profesores no estaban preparados, no estábamos preparados, tampoco nosotros, tuvimos que ir aprendiendo para nuestras reuniones, para nuestros cónclaves, para nuestras clases, para nuestras conferencias, de la nueva tecnología. Y entonces lógicamente esto ha sido
un aprendizaje continuo. Y yo no ceso de dar gracias. Todas las semanas en nuestras redes ponemos lo que es la semana de actividades, qué hicimos, qué reuniones tuvimos. Y no dejo de dar gracias a toda nuestra comunidad de ciencias económicas por el esfuerzo enorme, enorme y el acompañamiento en esta oportunidad. Fíjense que ese consejo directivo que recién pudo sesionar en el mes de julio y en forma virtual, avaló absolutamente todas las decisiones que se tomaron en la facultad desde el mes de marzo hasta esa fecha, y lo viene haciendo de manera muy generosa, acompañando la gestión de los funcionarios de la casa, que debemos tomar decisiones en el día a día. Sigue cerrada la facultad, es decir, la presencialidad no existe desde el punto de vista de las clases. Pero claro, hay una operatividad esencial, como le ha dado de llamar nuestro rector, que compartimos, nuestro rector Alberto Barbieri, que ustedes conocen, y que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano. Ejemplo, la liquidación de sueldos para que todo el mundo continúe a fin de mes recibiendo en sus respectivas cuentas el salario respectivo. Últimamente, todo lo que tiene que ver con la expedición de títulos y con la entrega de títulos de grado, de posgrado, que teníamos nosotros en nuestras facultades para entregar, se está haciendo hoy por turnos y en forma presencial en el hall de la facultad que ustedes conocen, en el amplio hall de la Avenida Córdoba. Por turno se está haciendo entrega de esos diplomas a los noveles graduados. Y recientemente el Consejo Superior de nuestra universidad también aprobó dar continuidad a los concursos docentes, también en forma virtual, con todo lo que ello implica, pero con una característica: tanto los jurados como los postulantes para los distintos cargos en los concursos deben optar por si la clase de oposición y entrevista personal para esos cargos lo hacen en forma presencial o lo hacen en forma virtual. Como se pueden imaginar, esto abre un panorama total y absolutamente distinto de lo que teníamos. El caso Betty, que lo conoce perfectamente bien porque ha sido en varias oportunidades jurado en nuestra casa. Y esto lógicamente habrá de permitir que tengamos seguramente mayor variedad de jurados, jurados internacionales que por razones presupuestarias, porque yo debo decirlo, lamentablemente no tenemos el presupuesto de la UNAM ni el presupuesto de la Universidad de Málaga, a los cuales, a los señores decanos y visitante ilustre, vamos a recurrir si nos falta alguna ayudita, no les quepa ninguna duda. Pero lo que yo creo es que, al margen de lo que estamos hablando, el esfuerzo que hizo nuestra comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestra casa, que permite que nosotros los funcionarios vengamos 2-3 veces por semana, una, a pesar de estar cerrada nuestra casa, con guardias muy mínimas, como yo les decía, para atender cuestiones esenciales. Y las cuestiones esenciales tienen que ver ahora también con la emisión de los títulos, con el proceso de los concursos y con una serie de cuestiones que no cabe ninguna duda que le dan continuidad a nuestra universidad y a nuestra facultad. Y creo que en este caso con la UNAM tenemos que sentirnos orgullosos que tanto la UBA como la UNAM encabezamos los rankings en cuanto a calidad en América de la enseñanza universitaria. Y fíjense que esto debemos cuidarlo, porque creo que lo decía Tomás, y creo que coincidimos todos, y esto es lo que procuró nuestro Consejo Directivo y procuramos nosotros cuando dictábamos las resoluciones al referéndum del mismo, es cualquier cosa o podemos tratar de adaptar
cualquier tipo de cuestión sin renunciar a la calidad académica que permite que la Universidad Argentina, en este caso en general, y la UBA en particular, tengan el lugar en Latinoamérica y en el mundo que tienen hoy. Es por eso que continuamos en esta senda. Yo comparto con ustedes que a corto plazo no vamos a tener una presencialidad como la que deseamos nosotros y todos nosotros, porque bien lo dijeron ustedes, no hay forma de reemplazar esa vida universitaria que se desarrolla en nuestras aulas, en nuestros pasillos, en nuestros bares. Y lo comentábamos hoy con Gustavo y con un par de secretarios más sobre la tristeza que da cuando quien habla y ellos también nos retiramos de la facultad o transitamos sus pasillos con aulas vacías, con pasillos que nadie transita. Y esto, como decía Eugenio, va a ser muy difícil de recuperar. Muy difícil de recuperar. Por eso comparto absolutamente con todos ustedes que nosotros debemos procurar, como decía Tomás, que nadie quede afuera. También lo dijo Betty, nadie puede quedar afuera. ¿Nuestro orgullo qué es? Nuestro orgullo es una universidad pública, gratuita, cogobernada y hoy con un esfuerzo sobrehumano que quiero que ustedes por un momento imaginen. Betty me entiende perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque está en la misma situación. Todas las universidades argentinas públicas tienen esa característica. Nosotros somos electos por la comunidad universitaria de cada una de nuestras facultades. Y por otro lado, el gran compromiso de nuestra universidad y nuestra facultad hacia la sociedad de la cual nos nutrimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí llevando adelante esta ECON 2020 gracias a la gente que aporta con sus impuestos para que nosotros podamos estar aquí y haciendo lo posible por la educación argentina. Así que yo quiero aprovechar la oportunidad para no abundar en el tema, pero quiero agradecer y agradecer infinitamente a nuestra presidenta del Comité Ejecutivo del Consejo de Decanos, que realmente lidera ese equipo de universidades y facultades que nos tiene aunados permanentemente. Tomás, ¿qué decir de Tomás? Si Tomás, además de ser un amigo, es quien conduce brillantemente la Facultad de Contaduría y Administración, conduce brillantemente la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, porque es su presidente. Como dije antes, es el presidente de ANFECA, que es la Asociación de Facultades de México. Y últimamente, mi satisfacción es enorme cuando accedió a acompañarme en el capítulo americano, en la vicepresidencia del CONIDESE, que es el Consejo Iberoamericano de decanos y decanas de ciencias económico-empresariales, de universidades, por supuesto. Y Eugenio, fíjense, porque con Tomás teníamos esa relación y con Betty también de muchísimos años, y Eugenio es el que de alguna manera receptó la idea de este CONIDESE, lo llevó a la Conferencia de Decanos de España, decanos y decanas, porque si no me retan en España también. Y así se va a llamar, de decanos y decanas, este CONIDESE, que tiene, como yo les decía, un equipo español, un capítulo español y un capítulo americano, y ese capítulo americano está integrado por absolutamente los decanos de toda nuestra América y el Caribe, donde ha sido recepcionado con mucho entusiasmo, y tengo entendido que en España también. Así que realmente les agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. Yo tengo una sola preguntita, porque prácticamente se ha dicho todo, y quería formularles una pregunta que tiene que ver con el futuro.
y el futuro próximo, que es el 2021-2022. Queridos amigos, ¿cómo ven ustedes a esa tecnología, a esa virtualidad nuestra en el futuro próximo? Y si nuestra presencialidad va a superar a la virtualidad o viceversa. Así que estoy para escuchar sus opiniones de todo corazón. Si les parece, mantenemos el orden que habíamos... ahí, Tomás. Tomás, querías decir algo. No, muchísimas gracias. Perdón, en México hicimos primero las damas, Beatriz. Perdón, pensé como... Levanté la mano como en clases cuando... Betty, por favor, discúlpame. No, adelante, Tomás. Adelante, Tomás. Gracias. Un gusto escucharte. Yo creo que... yo creo que necesitamos vernos, y sobre todo en países como los nuestros, que somos cálidos, que somos cercanos. Yo creo que van a tener que convivir ya estas dos etapas, pero también nos va a permitir tener muchas posibilidades en donde, como bien lo decías, Ricardo, en algún momento tener esta, como le llaman, le han dicho en México, esta manera híbrida, en donde a través de estas reuniones algunos estemos de manera presencial y otros a distancia. Yo le llamo más bien mixta, porque hay que ver hacia dónde vamos. Hoy lo insisto, como lo dije en la plática, seguimos teniendo un sistema presencial que necesita herramientas tecnológicas por lo que estamos viviendo, porque tenemos tres tipos de sistemas en nuestras carreras: a distancia, abierto y presencial. Y yo creo que como seres humanos vamos a necesitar seguirnos viendo. Y estas capacidades de las que hemos practicado, en las que hemos coincidido todos, necesitamos que el joven esté en el aula, necesitamos esta interacción de manera cercana. Insisto, a mí también me gusta más la presencial, pero por mucho, yo con esa me quedo, pero vamos a tener que estar en esta convivencia entre, como lo de, podemos decir, híbrida, mixta, entre sistemas, y que nos va a permitir tener otro tipo de cercanías y hacer más fortalecidas muchas reuniones. Va a ser una etapa de la que hablaban algunos organismos internacionales, en donde teníamos que acelerar el paso en temas de tecnología en la educación. Hoy nos ha llegado a un paso aceleradísimo. Si lo vemos en términos del tiempo, llevamos 7 meses ya en estas etapas. Los regresos los veo muy lejanos. A mí las sanas distancias, como le llaman, los protocolos, tenemos que esperar realmente a que todo esté en orden. Ya nos platicó Eugenio cómo han tenido que regresar al confinamiento. Es triste no ver las aulas vacías, ver los pasillos vacíos, no escuchar las risas, no sentir la juventud, como yo he dicho, la juventud fuerte de nuestras instituciones. Entonces, yo me quedo con la presencialidad, pero convencido estoy que vamos a tener ya que convivir con ambos sistemas de manera híbrida, mixta, y tendremos que aceptar que hasta algunos consejos se den así, algunos presenciales y algunos virtuales. Beatriz. Bien, la verdad es que yo pienso en la propuesta de Ricardo, su pregunta de qué va a primar, presencialidad o la virtualidad. En realidad, yo me imagino esa pregunta del contexto. Estamos hablando de carreras presenciales o que han sido aprobadas como presenciales, y que la herramienta tecnológica va a estar incorporada allí, colaborando con la presencialidad. Entonces, en función de eso, creo que en carreras presenciales, tanto los docentes como los alumnos, lo que han elegido es la presencialidad. Son carreras en las que transmitimos no solamente los contenidos, sino que además tenemos un fuerte sesgo de transmitir valores, de dar ejemplos, de convivir con nuestros estudiantes para que la formación
además de los contenidos, tenga que mucho que ver en la interacción de todos en la vida universitaria. Son carreras diferentes a las carreras a distancia y quiero creer que va a primar la presencialidad y deseo que así sea, por supuesto, cuando la pandemia nos lo permita. Pero una presencialidad que no significa un retorno a lo que teníamos antes de la pandemia. Una presencialidad fortalecida por el uso de las nuevas tecnologías para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los procesos de extensión para poder llegar a mayores sectores de la comunidad con todas las tecnologías que hoy ya manejamos, no solamente los universitarios, sino la ciudadanía común, y aprovechar todas esas nuevas herramientas que hemos incorporado para fortalecer los procesos de las distintas actividades sustantivas, favorecer la internacionalización, la llegada a la sociedad y también a nuestros estudiantes. En el proceso de acreditación, y esto voy a hacer una digresión, voy a contar una historia, una pequeña experiencia de Catamarca, en el proceso de evaluación de CONEAU, de la acreditación de la carrera de contador, a nosotros nos habían en la vista realizado una observación relacionada con una baja tasa de egreso de nuestra facultad. En el mes de febrero estábamos respondiendo a esa vista y entre las propuestas que hacíamos al CONEAU para mejorar esa tasa de egreso era elaborar videos desarrollando temas importantes de cada asignatura, colgarlos a las plataformas virtuales con las que contábamos para que el estudiante pudiéramos fortalecer así las clases de los que por ahí estaban trabajando, para que los estudiantes pudieran escuchar las clases cuantas veces necesitaran, escuchar al profesor para poder aprender el contenido que se les estaba pretendiendo transmitir. Y en el momento que escribíamos esto en el mes de febrero, todavía no teníamos muy en claro cómo íbamos a cumplir en la magnitud que estábamos ofreciendo este desarrollo para CONEAU. Por supuesto que hoy, en octubre, tenemos video de todos los temas, de todos los cursos, de todas las clases, o sea que vamos a poder cumplir con creces con todas las herramientas que hemos aprendido. No solo un grupo, sino todos. Todos. Hoy no hay el 100% de las cátedras tiene la posibilidad de utilizar todas estas herramientas. No digo el 100% de los profesores, porque algunos todavía tienen dificultades, pero en las cátedras sí, puedo decir el 100%, porque todas las cátedras tienen o todos o algunos de sus miembros preparados para afrontar esta realidad. Y creo que hay que aprovechar eso, soy segura que hay que aprovechar, esto va a ser parte de la nueva normalidad. Yo que prefiero una presencialidad fuerte, apoyada por las nuevas tecnologías, que nos va a permitir ser más eficientes que lo que éramos previo a la pandemia. Perfecto, no sé, Eugenio, si querías agregar algo. Sí, no, yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que nos toca una presencialidad a trozos o intermitente. Yo creo que vamos a estar pues abriendo y cerrando las aulas y que los alumnos vayan y vengan. No creo que volvamos a una virtualidad total, sino eso pues por tiempo, por semana, dependiendo de los contagios. Y hay una cuestión que yo sí creo que es importante, que es que el alumno tiene que concienciarse que ya lo importante no es aprobar. Lo tiene más fácil ahora aprobar, ¿no? Pero lo importante es que tiene que aprender y que le ha tocado aprender de otra forma diferente. Y eso es importante para que no sea una generación perdida, ¿no? Porque si esto dura más de lo que pensamos o de lo que debiera, igual esto es una generación que se ve afectada después
para a la hora de encontrar un trabajo. Y el profesorado también tiene que mejorar, evidentemente. Esto se ha hecho unos progresos importantes en poco tiempo, pero yo no dejo de reconocer que hay profesores que les cuesta más trabajo que a otros, ¿no? Porque bueno, están bien más alejados de estos medios, de estas técnicas, y profesores que les cuesta menos. Bueno, pues eso también hay que mejorar, ¿no? Pero insisto, no quiero ser pesimista, pero me cuesta pensar que esto dura poco, ¿no? Bueno, gracias Eugenio. Y Ricardo, te cedo la palabra ya para que cierres, si te parece, esta mesa de decanos. Estás sin el audio, Ricardo. Estás sin el audio. Se dan cuenta qué inteligente. Yo lo que digo es que esto que mencionó Tomás, del sistema híbrido, por favor que no se tenga en cuenta cuando los decanos tienen que concurrir a un congreso, por favor. De ninguna manera, porque escuché decir a los tres decanos que me acompañan que estarían más a gusto si nos viéramos personalmente, lo que comparto total y absolutamente. Así que tanto Ciudad de México como Málaga y por supuesto Catamarca no se van a salvar de nuestra presencia. Pero ustedes recuerden que el Consejo Iberoamericano este que han creado tan iluminadamente Ricardo con Eugenio, la primera década latinoamericana que adhirió a ese consejo fue yo, porque bueno, fue una oportunidad que justo estaba allí, así que por favor no olviden y tengo el honor De todas las adhesiones, esto es total y absolutamente real. Pero también ha adherido. Hemos tenido la suerte de tener muchas, pero muchas adhesiones que están rondando ya las 100, Eugenio, en el caso americano. Yo lo que quiero es simplemente para cerrar, como decía Gustavo, agradecerles una vez más infinitamente por habernos acompañado en esta ECOM 2020. De nuevo formato, pero con los mismos objetivos, y que nos permite esta virtualidad también poder poner esto a disposición de todos aquellos que lo quieran ver, que lo quieran presenciar y escucharlo, porque yo creo que la experiencia, tanto de lo que es Argentina, como de lo que es México, como de lo que es España, no sé si muchas veces se ha dado en una mesa de decanos en nuestra casa, en esta forma, donde yo le voy a pedir a la querida decana y los queridos decanos que Gustavo les va a dar nuevamente el link y el momento en que esto se va a reproducir para que ustedes lo pongan en conocimiento tanto de la Universidad de Catamarca, por supuesto de la UNAM, con nuestros saludos al señor rector también, y desde ya a la Universidad de Málaga, en la persona de Eugenio, y saludos al rector de la misma forma. Así que le quiero agradecer a Gustavo por habernos acompañado como moderador y estamos a disposición siempre, así que nos seguimos viendo en cualquier momento, esperemos que pronto, para darnos un abrazo. Muchísimas gracias, Betty y muchachos, mil gracias. Muchas gracias a todos. Muy fuerte abrazo, cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, cuídense mucho.